Miren el carro que me encontré en un predio baldío aquí cerca de la Casa Hacienda. Sale una marca Match 1, no sé qué carro será, pero ustedes me lo pueden decir en los comentarios. ¡Qué nota, chateles! Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y es que, chateles, el día de hoy me vine a un sitio reconocido de acá de la ciudad de Ocotal. Y es que nos venimos a dar una vuelta a la Casa Hacienda, a la fortaleza. Yo ya le hice un pequeño video acerca de la historia de este lugar. Se lo voy a enseñar un poquito, tal vez nos dejan entrar. Son prácticamente las 5 de la tarde, no sé si está abierto. Pero una de las cosas importantes es que quiero que vean algunos de los paisajes que podemos observar de este lugar. Contarles un poco acerca de la historia que se dice acá del General Sandino. Y también que se den una idea de qué sitios todavía están habilitados para que ustedes los puedan venir a visitar. Así que, mis chateles, espero de que estén listos. Empezamos. Esta es la típica subidita a la Casa Hacienda. Pero vean, le miro pintada de un color distinto, rosadito con blanco. Actualmente está funcionando como un museo. Podemos encontrar por acá algunos de los estampillas. Tenemos billetes antiguos. Son representaciones e imágenes. Tenemos estampillas de los 80. Y vean, por allá también hay un montón de estampillas. ¿No se fijaron? Alrededor de toda la Casa Hacienda hay imágenes de toda la historia de Nicaragua, de la historia de algunos de los procesos que hubo en Nicaragua. Vean, por allá, por acá, por todos lados, alrededor y adentro hay mucha, pero mucha historia. También podemos encontrar alguna documentación de algunos eventos relevantes que han acontecido en la historia de Nicaragua. Vean ahí el diario La Prensa de hace añalales. Tenemos a Sandino con el presidente José Bautista Sacasa. Cosas interesantes que detrás de la Casa Hacienda tenemos una de las vistas espectaculares de los cerros que rodean a Ocotal. Allá tenemos cerros famosos, el Guásara, que anduvimos hace años por allá. También tenemos Santa María de los Ríos, que esperamos ir pronto. Y también está la vista de Ocotal. Ya se está ocultando el sol, pero allá tenemos Ocotal al fondo. También aquí dentro del museo tenemos algunos de los libros de la historia de Sandino, de algunos personajes revolucionarios. Bastante información para los amantes de la lectura. Tenemos algunas imágenes acerca de la historia de Nicaragua. Tenemos varias imágenes. Tenemos bastantes imágenes famosas. Esta es una de las imágenes más famosas del mundo, que hasta sale en un videojuego, ¿vieron? Esta imagen sale en un videojuego. La famosa imagen del muchacho Molotov, de la bomba Molotov. Ahí está la bomba, ¿eh? Era una Pepsi. Hay algunos de los trajes representativos. Miren estos trajes representativos. Puro camufle. Están estas otras imágenes. Parece que fueran algunas de las fotos de la guerra de 1980, la defensa y lucha patriótica en los años de 1980. Así que aquí están estas imágenes. Un museo muy interesante, un museo muy interesante. Bueno, chateles, pues decirles de que está hermoso el museo. Me gustó mucho porque hay bastante de la historia de Nicaragua, más de la lucha revolucionaria. Para todos los que les gusta la historia, sea de donde vengan ustedes, es bueno documentarse y leer todo ese tipo de historias de acá del país. No sé si está abierto todos los días, eso todavía no lo sé. Vamos a preguntar bien a las autoridades qué días está abierto. Según lo que entiendo, a veces se hacen actividades para conmemorar algunas fechas puntuales, pero sería bueno que se armaran algunos tours. Es un buen punto de vista, armar algunos tours para venir a conocer este lugar, hablar un poco de la historia, conversatorios.
los niños de primaria y secundaria venir a conversar algunos de esos temas interesantes de la historia de Nicaragua, porque estamos hablando de temas de 1920 en adelante, del asesinato de Sandino, cosas que se pueden platicar acá, el cambio de Nicaragua en todos estos tiempos, en todos estos años, los cambios y transformaciones de la política de Nicaragua, todos los cambios sociales que han habido. Es importante, yo se los digo, sea usted donde sea, es importante este tipo de lugares, que conozcan un poco de la historia de Nicaragua. Y si no les gusta la historia de Nicaragua, pues entendido para ustedes. Totalmente gratis, ¿vieron? Aquí es totalmente gratis. Bueno, chateles, ya vieron que la fortaleza, la casa hacienda, pues ahora es un museo, el Museo de la Revolución. Hermoso este lugar, porque ya les comenté que las vistas son espectaculares. Ocotal se ve lleno de humo ahorita por las quemas, pero se ve espectacular. Yo lo insto a que visitemos estos lugares de Ocotal, en tu municipio, en tu pueblo, en Nicaragua, porque así como hay museos que tienen que ver con fechas históricas revolucionarias, también hay museos con artefactos de muchos años. Y acá está el de la Casa de Cultura, también lo pueden ir a visitar. Lo insto para que lo vayan a visitar. Tengo un video que se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan a visitar ese lugar. Yo se los había dicho yo que contaba la historia de que el general Sandino, desde acá, él orquestó el ataque a Ocotal. Es una de las fechas muy importantes en esta ciudad. 16 de julio de 1927 fue la batalla de Ocotal. Lamentablemente murieron muchas personas, lamentablemente murieron muchos inocentes, y lamentablemente se utilizó una maniobra de ataque por primera vez en Latinoamérica. Se utilizó acá en Ocotal. Son cosas muy interesantes que quizás no todos los pobladores lo saben, pero que marcaron el rumbo y la historia de este bello municipio. Y este fue el video de hoy, mis chateles. Los traje un videito rápido para que vieran cómo estaba la fortaleza. Sinceramente yo no sabía cómo estaba, me lo encontré ahorita y pum, y dije, vamos a grabar, que la gente lo vea. Así que espero de que me comenten, que me den su like y que se suscriban. Si les gustó, me lo ponen en los comentarios. Si no les gustó, pues también me lo ponen en los comentarios. Así que nos vemos a la próxima, mis chateles, que anduvimos viendo cómo se transformó la casa hacienda acá en la ciudad de Ocotal. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor, es imposible de aguantar.